Y vamos a arrancar por la Eurocopa. ¿Por qué esto sucedió? Y este muchacho, una selfie, vio este video. A grandes rasgos vamos a hacer la traducción. No pasa nada. Good morning, dice. Él es hincha de Inglaterra. Inglaterra jugó con Serbia. Este muchacho se excedió en alcohol y se despertó al otro día con el estadio vacío. La pesadilla de cualquier futbolero. Se quedó dormido en el estadio. Se quedó dormido y se levantó en la cancha del Schalke. Solito y solo. Y con frío se nota, ¿no? Sí, costó despabilarse un poquito. No, aparte, escúchame, hizo ese video en donde la arcada es titular, ¿no? Juega Rezacop ahí, ¿no? En esa selección. Escúchame, sin entrar en detalles, Hugo es titular en este equipo. No, ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Digo, sí. Después que se va toda la gente, una vez que termina el partido, etcétera, digamos, los muchachos, ¿no revisan si queda algo tirado entre las butacas como esta persona, por ejemplo? Mira, nunca se dieron cuenta que en tiempo tirado. Muerto, ¿no? Estaba claro. En tiempo muerto. Mira, claro. Mira lo que es ese gordo. No lo levantás, claro. No importa, o sea, onda, che, muchacho, ya terminó el partido, váyase a la casa. Es que yo me pongo en el lugar y fuera de toda broma de los chicos de limpieza. ¿Vos qué estás esperando barrer? Papeles, algo de plástico, alguna camiseta que se olvidaron, una lata. Y de pronto estás barriendo y te encontrás con este gordo así tirado. ¿Qué haces? No lo despiertes. Tenés que ver a la vuelta. Claro, no lo despertás aparte. Exactamente. Ya lo dejás un ratito más.